¡Señora, su bebé! ¡Señora! ¡Señora, su bebé! Sabía que se iba a descuidar. ¡Dame a mi bebé! ¿Qué? ¡No! 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 ¡Ella no es su bebé! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Este hombre me quitó a mi bebé! ¡Ayuda, por favor! ¡Deja a su bebé! ¡No! ¡No, no! ¡Es que no es el bebé de ella! ¡Hazlo si no quieres tener problemas! ¡Dame a mi bebé, por favor! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oye! ¡Ay! ¡Oye! ¡Oye! Ya, 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 bebé, ya. Tranquila, tranquila. No pasa nada, no pasa nada. Ay, creo que los perdimos. Por fin. Vuelve ese bebé ahora mismo, o te las vas a ver conmigo. Piénsalo bien. Es. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vas a ver, indigente! ¡Alguien que lo atrape! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No dejen que se lleve a mi bebé! ¡No dejen! Te vimos entrar. Sé que no te vas a escapar. Por favor, no intentes hacerle daño a mi bebé. No, señorita, muchísimas gracias. Le estoy diciendo nuevamente, no me interesa cambiar de operadora. Hasta luego, muchísimas gracias, que esté bien. Ay, Dios mío. La gente sí que insiste. Mi amor. Mi amor, ¿te dormiste? ¡Ay, mi hija! ¡Señor, por favor! ¡Pare! ¡Pare, por favor! ¡Devolvamos donde estaba, por favor! ¡Mi hija no está! ¡Devuélvate, por favor! Sí, señora. ¡Ay, mi hija! ¡Rápido, señor, por favor! ¡Rápido! Tengo por seguro que no saldrás de aquí como si nada. Recibirás tu merecido. Aparte de indigente, delincuente. ¡Desgraciado! ¿Qué pretendes hacer con una criatura inocente? Venga, señora, al parecer todo está bien, ya que no ha llorado. Muchas gracias. Gracias al cielo, gracias a los dos. De verdad no tengo cómo agradecerle. No es nada, señora. Este hombre se irá a la cárcel donde debería estar.
¿Aló? Amor, creo que ya sé dónde está la bebé. Vente urgente al supermercado que queda en la avenida 12. Ay, muchas gracias, señora. Por favor, devuélvame a mi bebé. ¿Qué? ¿Usted también me quiere quitar a mi hijo? ¿Qué? ¿Pero de qué está hablando, señora? Es mi bebé. Además, esa es una niña. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Un melón? ¿Usted se quería llevar el bebé? ¿Cómo? A ver, ¿cómo así que se lo quería llevar? ¡Si es mi hija! Señora, tranquila, yo tengo a su bebé. Oh, sí, pero qué gente tan entrometida. Mira, es ella. Muchas gracias. De nada, señora. Pero en realidad la persona que debería agradecer es ese buen hombre que está ahí. Horas antes. ¿Aló? Ya tengo el encargo. Con ella vamos a ganar mucho dinero. No puede ser. Tengo que hacer algo. Voy a llamar a la policía. Más tarde. Señorita, señorita, por favor, no vaya a pensar mal. Lo que pasa es que yo quiero proteger a esta niña y hay unas personas que se la quieren robar, nada más. Tranquilo, joven, no tiene que darme ninguna explicación. Yo sé las malas intenciones que tiene esa mujer. Puede dármela. Tenga, por favor, cuídela bien, ¿sí? Sí, no te preocupes. Tiempo presente. Lo siento, amigo. Hemos sido muy injustos. Estoy tan avergonzado por lo que te dije. Todo esto fue una confusión. Espero que esa mujer termine en la cárcel. Señorita, queda detenida. Esta mujer es una delincuente muy peligrosa. Sí, gracias por llamar a la policía. Y gracias por colaborar con la justicia. Vámonos. No. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos por recuperar la vida de mi pequeña. La verdad, estaba tan apresurada. Mi esposo siempre viene por mí, pero como él siempre pasa tan ocupado, yo decidí tomar un taxi para adelantarme. No tengo cómo agradecérselos. Pero, ¿sabes qué? Mira, mi esposo es un hombre de negocios y él tiene una empresa. Tal vez te gustaría trabajar ahí. Sí, claro que sí, muchísimas gracias. Claro que sí. No te preocupes. Mi amor. Hola, mi amor, qué bueno que llegas. Mira, él fue el chico que salvó la vida de nuestra pequeña. Muchas gracias. No se preocupen, no hay de qué. Mi amor, yo como forma de agradecimiento le dije que si quería podía trabajar en la empresa. ¿Qué te parece? Claro que sí, por supuesto. Es más, es bienvenido. Es lo mínimo que podemos hacer por haberle salvado la vida a nuestra hija. Eso es. Venga, lo espero mañana. De verdad, muchísimas gracias a los dos. Yo nunca he tenido la oportunidad de tener un trabajito porque siempre me han echado y me botan de todo lado por mi aspecto físico, pero le prometo que sea, lo que tenga que hacer, lo voy a hacer de la mejor manera. De verdad, muchísimas gracias. No se preocupe. A ti, muchísimas gracias. Gracias. Cuando hagas el bien, hazlo sin esperar el reconocimiento. Recuerda que la vida te traerá la recompensa que mereces, sea buena o mala.